Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta continuación de nuestro estudio acerca de la educación en la palabra del Señor. Bien, en esta ocasión vamos a estudiar un mensaje tan importante que se titula El cristiano y el trabajo. Quiero dar la bienvenida a nuestro acompañante el día de hoy. Se encuentra con nosotros nuestro estimado hermano Miguel Escalante. Bienvenido, hermano. ¿Cómo está? Gracias, querido Miguel. Un gusto poder estar aquí y compartir la palabra de Dios. Amén. Bienvenido. ¿Quieres dirigirnos con una oración? Claro, Miguel. Oremos. Vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos toda la gloria a ti, buen Señor. Pedimos, Señor, que abras nuestros ojos, nos des entendimiento para oír tus palabras, deleitarnos en tus palabras, Señor, y darnos dirección en nuestra vida, Padre, y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero comenzar leyendo 1 Corintios 15, 58. Hay dos palabras claves aquí que quiero mencionar. Ya. Nos dice, así que hermanos míos, esto está diciendo el apóstol Pablo a los cristianos. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo. Esta es la palabra, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Crecer y trabajar. Esa es la exhortación del apóstol Pablo. Y justamente vamos a estudiar esto, el trabajo y el cristiano. Pero para comenzar, hermano Miguel, quiero preguntar, ¿dónde se origina el trabajo? ¿Por qué en nuestra sociedad, en nuestra vida y por siempre ha existido el trabajo? Para muchos ha sido una carga, quizá para otros es diferente. Así ¿dónde es. Se origina y con qué propósito existe el trabajo? Bueno, vamos a ir entonces al principio, Génesis capítulo 2, versículo 15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahí vemos el mandato que Dios da, el oficio, el trabajo que Dios da a su creación. Crea al hombre a imagen y semejanza de él. Y como dice Juan 5:17, Jesús responde, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Como el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, de igual manera este desarrollará las facultades que tiene el Padre. Y entre esas facultades está el trabajo. Porque nosotros vemos que el Edén lo hizo Dios, Él lo cultivó ese huerto, el primer agricultor, el primer ser que creó todas esas cosas fue Dios. Y ahora para que el hombre que fue creado imagen y semejanza entre también en esa facultad que él tiene, en ese atributo que él tiene, él igual va a experimentar el trabajo. Dios Amén. Creó el trabajo. Así que la idea del trabajo se origina en alguien que trabaja y que no duerme, ¿no? Que es Dios. Claro. Que no descansa, dice, interesante por eso, ¿no? Dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dice Jesús. Amén. Y un doble trabajo después de la caída. Oh, sí, 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 sí. Lo interesante de esto, Miguel, es que cuando el hombre cae, hay una maldición sobre ellos, ¿no? Por el pecado. Con el sudor de tu frente. Entonces, ya ese acto de deleite, de gozo, de aprendizaje en el trabajo, ahora tendría una carga. Sería con el sudor de tu frente. Pero más allá de eso, no es el trabajo en sí una maldición. Antes del 1500, antes del siglo XV, toda la Edad Media, Miguel, los clérigos en ese entonces enseñaban que el trabajo era una maldición. Veían en los libros de Génesis y decían, no, el trabajo es algo que nos maldijo el Señor. Y con ese concepto tenían a toda una sociedad. Por esa razón que había dos niveles de personas, los clérigos,
y el pueblo común. Era como el pueblo de un nivel inferior. Que ni sabía leer incluso. Y claro, o sea, era como que él es el granjero, él es el agricultor, él es el carpintero. Nosotros somos los clérigos. Y por ende, nosotros no, escucha esto, no nos vamos a involucrar en esos trabajos. Al punto en donde vamos a alejarnos de toda esta gente y vamos a construir monasterios alejados de ellos, donde ni siquiera veamos esos trabajos. Es interesante esa forma de pensar. De ahí, Miguel, que en la Reforma Protestante hubo una libertad de conciencia, pero una libertad de pobreza. Porque en ese entonces decían que el trabajo es una maldición. Y si es una maldición, ¿cómo crees que tú trabajarías si era una maldición? O sea, no lo hacías con gusto. Estoy bajo esta maldición y trabajabas, y aparte te recalcaban que eso era una maldición y que Dios te está maldiciendo por tu pecado y tienes que hacer estas cosas. Esa era hasta una forma de castigo para ellos. Pero llega la Reforma, en donde se demuestra bíblicamente que el trabajo es una bendición de Dios. O sea, cuando Dios crea al hombre y le da trabajo, era bendición. Pero claro. Después de la caída, quizás la tierra fue maldita. Claro que sí. Pero el trabajo siguió siendo una bendición. Quizás una doble bendición ahora. Sí, yo recuerdo el consejo que todos hemos escuchado de parte de mamá, papá, decían: manos ociosas, taller del diablo. Entonces, el trabajo es una manera de que nuestra mente, nuestras manos estén en continuo uso, continuo trabajo. Que no seamos ociosos, nuestra mente no esté ociosa, nuestras manos no ociosas. ¿Por qué? Porque ese es un taller del diablo, nos decían antes, ¿no? Pero lo interesante de esto es que la Biblia nos enseña que aún Jesús mismo trabajó. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Miguel, Él hizo los oficios de carpintero. Y es bonito pensar, imagínate cómo te llega la madera, Miguel. La madera llega en su estado crudo. ¿Cómo es? Tiene como puntas, tiene como su textura, es diferente, no es suavita, ¿no? Y Jesús, como carpintero, trabaja en esa madera. Y es interesante que el Salmo 1 habla de que nosotros somos como árboles. Entonces yo me pongo a pensar que Jesús era trabajando en un árbol áspero, con astillas, que somos los seres humanos, puliendo, limpiando y perfeccionándolo. Entonces, mira en ese ejemplo cómo el trabajo es de bendición. Que hay enseñanza, hay aprendizaje. Y eso se redescubrió en la Reforma Protestante, redescubrió eso, al punto que Martín Lutero dice: el trabajo de una ama de casa y los oficios que ella realiza es similar al trabajo de cualquier clérigo. En otras palabras, para nuestro modo de pensar, que el trabajo de una ama de casa es del mismo importancia que un pastor cristiano. Amén. ¿Te das cuenta de ese punto? Entonces nosotros a veces hemos adoptado una mente católica que también a ciertos oficios los ponemos, los exaltamos. Sin embargo, normalmente son los intelectuales. Exacto, siempre tendemos a exaltar un oficio más que el otro. Y eso la Biblia no los enseña así. La Biblia nos enseña que todo lo que hagáis, hacerlo para gloria de Dios. Y ese es el consejo que me dijo una vez mi papá: si vas a lustrar, si vas a ser un lustrador de zapatos, quiero que los lustres bien. Ese es el punto, Miguel. O sea, el trabajo es una bendición. Exacto. Pero la forma de hacerlo y el resultado de ese trabajo tiene que ser algo excelente. Es la excelencia. Por eso, tanto los de la Reforma y luego los puritanos, Miguel, en el año 1700, ellos descubren una palabra que se llama corandeo. ¿Sabes qué es corandeo? Es de cara a Dios. Entonces, para ellos, en su continuo vivir, estaban de cara a Dios. No había esa separación de que estoy en mi trabajo, no cuenta la espiritualidad, es mi trabajo. Hasta puedo engañar a alguien, hasta puedo hacerlo mal.
o hasta puedo usar de excusa la espiritualidad para no trabajar. Pero ellos decían, no, nosotros estamos de cara a Dios, ya que si coméis o bebéis, hacerlo todo para la gloria de Dios. Camina en el temor de Jehová. Entonces ellos deducieron, entonces en el trabajo estamos también de cara a Dios. De ahí que empezó la excelencia del trabajador. No es coincidencia, pues, Miguel, Europa y su avance económico. Esa gente empezó a hacer todo para la gloria de Dios. Y ahí empieza a crecer una economía de estar en las tinieblas en el siglo XV, de ser todos analfabetos, de ser todos personas que trabajaban en el campo y que no tenían la enseñanza, no había, eran analfabetos, no había empresas, no había nada. Entonces esas personas con la reforma protestante tuvieron una libertad de la pobreza. Y vemos Suiza, ¿te imaginas esa economía de Suiza, Alemania? Los países en donde la reforma llega son países prósperos, no hay otra. Y tú ves la diferencia entre América, Norteamérica y América Latina. Cuando los protestantes escapan de Europa y llegan a Estados Unidos, el 100% de hombres sabía leer y el 80% de mujeres sabía leer. Cuando llegan a Estados Unidos, Miguel, es para trabajar. No queremos una nación con un papa y con un rey. Aquí vamos a trabajar libremente. Y dicen, crearemos una nueva nación. Libre. Pero la diferencia con Norteamérica fue Latinoamérica. ¿Qué pasó? En Latinoamérica vienen los españoles. Vienen los españoles. Con Colón. Colón viene y ve las mismas oportunidades que encuentran en Estados Unidos. Aquí hay todo. Hay riquezas. Y Colón dice, vamos a hacer una nueva nación. Porque ya habían visto tantos años en Europa y la miseria que causó el papado, la miseria que causaron los reyes, el sistema feudal. Y él dice, vamos a hacer una cosa diferente. Y la gente que estaba con Colón lo encadenaron y lo mandaron a España. Cuando allá preguntan, ¿qué pasó con Colón? ¿Por qué estás así? Con un montón de acusaciones tras él. Pero la acusación en común que tenían contra él era que este hombre nos quiere hacer trabajar. O sea, concebían el trabajo como algo que no tenían que hacer. Ellos se vinieron de España para no trabajar. Y es más, dijeron, Colón, si tú quieres que trabajemos, nos hubiéramos quedado en España. ¿Qué quiere decir eso, Miguel? Que ellos vinieron a América a robar. Por eso en América Latina, yo siempre digo, Miguel, que la reforma protestante en su esencia, en su libertad de conciencia, en su libertad de la pobreza, aún no nos ha llegado. Porque al ser nosotros colonizados con esa mente de ver de que sacan todos tus recursos y te los roban y te roban y tú nunca prosperas, ves el trabajo como una verdadera maldición. Y estamos nosotros esperando a que venga un caudillo para que nos libere de esta condición. ¿Te das cuenta? Podemos llamar, es un sistema caminando hacia el comunismo. Claro, bueno, ese tal vez sería un punto interesante a tocar. Porque el trabajo, mira, vamos a ver algunos versículos interesantes acá. Vamos a ir a Levítico 23, 22. Levítico. ¿Lo tienes, Levítico 23, 22? Sí. Lo tengo aquí. ¿Lo puedes leer, por favor? Dice, y cuando segaréis la mies de vuestra tierra, ajá, no segaréis hasta el último rincón de tu campo, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Aquí hay un punto interesante, Miguel, dice, cuando segueis la mies de vuestra tierra, cuando trabajes en tu propia tierra, cuando tú tienes la propiedad privada, Miguel, y vemos ahí un énfasis en el judaísmo de que cada persona tiene su lugar de trabajo y cuida. Es más, es tan importante su lugar de trabajo que les era prohibido vender, ¿sabías? Por eso tú te acuerdas esa escena cuando Nabot
Acab viene y le dice, dame tu viña. Le dice, ¿qué le dice Nabot? No, no, es mi herencia. Yo trabajo, porque dice, Nabot era tan trabajaba tan bien que tenía unos viñedos hermosos. Y eso le gustó a Acab, al que quería las cosas fáciles. ¿Y qué hace Jezabel? Expropiáselo, quítaselo. Róbalo. Róbalo. Ahí te das cuenta, por ejemplo, el fallido sistema del comunismo, donde no hay propiedad privada, pero la palabra de Dios dice que cada persona tiene su propiedad privada. Y vamos a encontrar versículos, el que no trabaje, que no coma. Vamos a ver este Salmo 128:2. Es el Salmo 128, versículo. Vamos a continuar leyendo esto. Es muy bonito ver el trabajo como una bendición. Hacer todo lo mejor que podamos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Oh, excelente. Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurados, dichoso. ¿Y qué va a pasar? Te va a ir bien. No te dice, ¿sabes qué? Siéntate que el gobierno que venga te va a dar algo para ti. No. Cuando comieres el trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Por eso el trabajo es una bendición y como cristianos, Miguel, estamos llamados a vivir coram deo, de frente, que Dios está también en mi trabajo, que tengo que yo hacer un trabajo de excelencia. Si yo no voy a menospreciar mi oficio, ese es, Lutero dice que no podemos menospreciar. El ama de casa es tan importante como el mayor clérigo de ese momento. No puedo menospreciar. Y en ese trabajo exalto a Dios. Mira, primero tenemos que disfrutar de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque es el medio que Dios eligió para proveer tus necesidades, para desarrollar tus facultades mentales. Además, dice que el trabajo también tenemos que hacerlo con un propósito, el de glorificar a Dios. Además, mientras trabajamos, por eso dice, esfuérzate y sé valiente, mientras trabajamos, la promesa de provisión de Dios estará constante y presente. Además, dice que vamos a disfrutar por la eternidad la recompensa de Dios de nuestro arduo trabajo en la tierra. Amén. ¿Te das cuenta de eso? Dice, tendrán sus viñas y las plantarán. El trabajo va a ser constante y continuo aún en la eternidad. Va a continuar. Dios lo elaboró. Mira, hay un punto interesante, que hay dos conceptos que realizan a las personas, es el amor y el trabajo. El amar y trabajar. Trabajo es una bendición de donde nosotros lo veamos, Miguel. Es una bendición. Te quiero preguntar, ya que mencionas de bendición y beneficio del trabajo, en la vida espiritual, ¿cómo nos ayuda o cómo afecta positivamente nuestra vida espiritual el trabajo físico? El trabajo físico es una bendición. Vamos a ver Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Ahí vemos un punto interesante. Vamos a ir a Lucas 10:7. Lucas 10:7. Sí, Lucas 10, versículo 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dieren, porque el obrero digno es de su salario. No os paséis de casa en casa. Vemos constantes versículos donde nos enseñan el del beneficio del trabajo. Es más, el beneficio del trabajo también es para la ayuda del menesteroso. Tú sabes, Miguel, aquí vamos a ir viendo un punto espiritual acerca del trabajo. Cuando nosotros trabajamos, en lo que nosotros nos desarrollemos, vamos a glorificar a Dios por la excelencia que lo hagamos. Y en mi entorno de trabajo verán quién está haciendo ese trabajo, un cristiano. ¿Y por qué lo hace tan bien? ¿Por qué él cumple los horarios? ¿Por qué él es puntual? ¿Por qué lo hace a la perfección? ¿Por qué el otro día yo quería que él haga algo malo y hasta le ofrecí dinero y dijo no? No recibo cohecho. Exacto, no recibe cohecho, Miguel. Entonces vemos ahí una lumbrera, una luz
que no fue puesto debajo de la mesa, sino fue puesto arriba donde se vea. Ahí vemos la sal que está salando ese entorno. Entonces, en el trabajo vemos el propósito de Dios, la soberanía de Dios, que Dios me quiso colocar en ese lugar. ¿Para qué? Para glorificar su nombre. Y otro punto interesante donde vimos Levítico 22, 23, dice que en la tierra que ya tú ya has hecho por tu trabajo, Dios te ha dado esa tierra y tú la trabajas y da fruto en abundancia, dice que no segues todo, deja un poco para el necesitado, que venga y tome y se sacíe. Interesante que había un mandato en el antiguo Israel, que tú ibas al terreno de otra persona y podías comer, si no tenías, comías, pero no podías sacar nada. O sea, que no podías comerlo ahí. Ahí, exacto. No, ay, voy a llevar para mí, para más gente allá. No. ¿Por qué? Porque hay ese viejo dicho a la gente, no les des por dar. Que en ese acto que tú veas viña ajena y que comas, digas, yo tengo manos, tengo pies, yo también puedo trabajar así. Por eso dice el Proverbio 10:4 que leímos hace rato, ¿cómo era? El que diligente enriquece, el diligente tiene. Y el que no. El negligente sufre pobreza. Mirad, perezoso, mirad a la hormiga. La hormiga, nadie está por detrás diciéndole, haz esto. La hormiga pareciera que entendió el corandeo, pareciera que Dios lo está viendo a todo momento y él trabaja para su alimento, para no sufrir en el invierno. ¿Te das cuenta eso de interesante, Miguel? La naturaleza nos enseña. La naturaleza. Y además, a ver, vamos a ver un punto práctico en nuestra vida. El trabajo manual, muchos hoy en día menospreciamos el trabajo manual. En nuestra era, mientras menos te ensucies, mientras menos te esfuerces, ganas más. Y eres como que otro nivel de obrero. Pero en realidad, si tú ves la agricultura, fue el oficio que Dios creó para Adán. Ese fue su oficio. Y para el pueblo de Israel, cuando lo mandó, cuando lo sacó de Egipto y lo dirigió a la Tierra Nueva, no le dio otro oficio, sino exacto, la ganadería y especialmente la agricultura. Exacto, tenían que, no era que, ah, ya el maná, vamos, y después nos echamos en nuestra cabaña. No, vamos a trabajar. Hay una tierra que fluye leche y miel, pero hay que cosechar y hay que ordeñar. Vamos a trabajar. Mi madre me enfatizó mucho el trabajo, Miguel, y hoy como padres cristianos tenemos que enfatizar el trabajo de nuestros niños. El trabajo manual hará que el varón se desarrolle físicamente, lo cual es un punto primordial para su paso a ser hombre del hogar. Amén. Entonces, de donde veamos, el 1 Corintios 10:31 nos dice, hacerlo todo, si coméis o bebéis, hacerlo todo para la gloria de Dios. Amén. Y el trabajo igual. ¿Cuál es el llamado que Dios nos está haciendo entonces? Bueno, hoy en día necesitamos vivir corandeo, de cara a cara. Eso es algo que tenemos que entenderlo. Y si el Señor me colocó en una venta de periódicos, lo voy a hacer lo más excelente que yo pueda. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. El cristiano está llamado a glorificar a Dios, vivir corandeo de cara a Dios, en mi hogar, en mi trabajo, en mi universidad. No podemos nosotros usar de excusa la espiritualidad, Miguel. No podemos decir, hoy no voy a ir a trabajar porque voy a quedarme orando todo el día, ¿entiendes? O, hoy no, familia, hoy no vamos a comer, yo tengo que ir a predicar la palabra. Y la palabra dice, el que descuida a los suyos está cometiendo pecado. ¿Te das cuenta, Miguel? Entonces, el trabajo fue la bendición de Dios, el medio que Él usa para proveer nuestras necesidades, desarrollar nuestra mente, nuestro físico, intelecto y además proveer al necesitado. Amén. Es un punto interesante. También debemos tener cuidado y observar también el exceso de trabajo. Sin lugar a duda. Como dice el sabio Salomón, hay tiempo para todo en este mundo. Amén. Así es. Muchas gracias, hermano Miguel Escalante, por este hermoso estudio acerca del cristiano y el trabajo. Que Dios le bendiga en su trabajo y también bendiga a su familia. Muchas gracias. Gracias, querido Miguel. Gracias a ustedes. Que Dios les bendiga. Amén. A ti, estimado amigo y hermano, quiero leerte la siguiente cita.
que encontramos en el comentario bíblico, especialmente sobre Levítico capítulo 25. Un poco larga, pero es muy importante. Está hablando acerca del trabajo que tenía el pueblo de Israel cuando entró a Canaán. Dice, los hombres debían cooperar con Dios en la restauración de la salud de la tierra enferma para que pudiera resultar en alabanza y gloria para el nombre divino. Y así como la tierra que poseían, si era cuidada con habilidad y fervor, produciría sus tesoros, así también sus corazones, si eran regidos por Dios, reflejarían el carácter de Dios. En las leyes que Dios dio para el cultivo del suelo, estaba dando al pueblo la oportunidad de vencer su egoísmo y tener inclinación por las cosas celestiales. Canaán sería como el Edén si obedecían la palabra del Señor. Mediante ellos, el Señor tenía el propósito de enseñar a todas las naciones del mundo cómo cultivar el suelo para que diese frutos sanos y libres de enfermedad. La tierra es la viña del Señor y ha de ser tratada de acuerdo con su plan. Los que cultivaban el suelo habían de comprender que estaban haciendo el servicio de Dios. Estaban tan ciertamente en su destino y lugar como lo estaban los hombres nombrados para ministrar en el sacerdocio y en la obra relacionada con el tabernáculo. Amén. Dios dijo al pueblo que los levitas eran una dádiva para ellos, y no importa cuál fuera su oficio, habían de ayudar a sostenerlos. Hermosa cita. Interesante. Que Dios les bendiga y les guarde siempre. Nos vemos en la próxima.